Buenos días, gracias por haber acudido a la rueda de prensa. Os hemos convocado aquí porque vamos a realizar la firma del convenio con la empresa Diverritif. Me encuentro reunida con Antonio Rico, que es el director general de la empresa, y Miguel Ángel Muñoz, que es el gerente de Alicante, de la empresa de Alicante. Les voy a dar paso a ellos para que os expliquen en qué consiste la empresa Diverritif, cuáles son sus productos, y después ya comentaremos exactamente la acuerdo que hemos llegado con ellos. Buenos días. Bueno, estoy aquí en representación de Diverritif y, bueno, en realidad Diverritif es la razón social de la empresa, nuestra marca, el nombre comercial es Retif. Retif es una compañía que se dedica al equipamiento comercial, es decir, todo lo necesario para que un establecimiento comercial pueda funcionar, desde los mostradores, las vitrinas, las estanterías, hasta las bolsas, las etiquetas, para etiquetar los precios, poner los precios de los productos, las cajas registradoras, es decir, absolutamente todo. Nosotros somos una compañía multinacional, nuestra central está en Francia y somos el líder mundial en este sector. Estamos presentes en toda Europa y también en América. Nuestra actividad aquí en España se centra a través de grandes superficies. Tenemos 15 grandes superficies, en torno a entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados, donde tenemos una amplia exposición de todo tipo de productos y todo el surtido y el stock necesario para atender a todos los clientes, a cualquier cliente de la zona. También es muy importante decir que nosotros estamos centrados en el comercio independiente. Es decir, nuestro objetivo es trabajar con el comercio independiente, ayudar al comercio independiente y, en cierto modo, somos una ayuda importante para capear la crisis, dado que nosotros adaptamos nuestra estructura de costes en función de la situación del mercado, en función de la demanda de nuestros clientes, y por eso fabricamos nuestros productos, porque la mayor parte de los productos que comercializamos son fabricados por nosotros, los fabricamos en mercados donde podemos obtener los mejores precios, fundamentalmente en mercados asiáticos. Ahí es donde producimos nuestros productos adaptados a la demanda que necesitan nuestros clientes, que, como digo, son el comercio independiente. Y en esa línea, pues, constituimos también una ayuda, una defensa frente a las grandes superficies, dado que nosotros seguimos las tendencias de la moda y somos capaces de ofrecer a los comerciantes independientes diseños y estructuras de producto en la misma línea que pueden estar ofreciendo grandes firmas como Zara o como Mango, de manera que una pequeña tienda pueda tener las últimas tendencias de moda, solo que a precios verdaderamente competitivos. Esa es nuestra misión. Pues como nos ha explicado Antonio, Retif lo que nos ofrece es todo el material necesario para poder adecuar nuestros comercios, tanto para iniciar un comercio desde el principio como para ir innovando mobiliario, para escaparatismo. Entonces, ya algunos comercios nuestros son habituales a comprar en Retif. Esto es una manera de que el resto que no lo conoce les llegue. Como decía Antonio, es verdad que tienen precios muy competitivos, escaparates que pueden quedar muy bonitos. Entonces, a través de algún comercio que ya compra en Retif en Alicante, bueno, pues surgió la idea de firmar este acuerdo. Ellos nos ofrecen un 15% de descuento en una primera compra, que sea superior a 150 euros, e incluye, pues, consumibles, vitrinas, maniquís, cualquier tipo de cosa para el comercio. Un 10% de descuento en compras superiores a 1.500 euros y sin límite de compra. Luego tenemos un 5% de descuento en cualquier compra que hagamos. Un 5% habitual, durante todo el año, cada vez que vayamos a Retif a comprar. Nos ofrecen portes gratuitos cuando la compra sea superior a 200 euros. Esto es importante porque no todos tenemos vehículos adaptados para poder traer maniquís, vitrinas. Entonces, bueno, pues compra superior a 200 euros nos incluyen los portes. Luego tenemos el cliché gratuito para personalizar las bolsas. Cuando vemos de bolsas personalizadas en los comercios, a veces tenemos que pagar un cliché primero, luego hacemos pagar las bolsas. Bueno, ellos nos ofrecen el cliché gratuito, que también está muy bien. Y luego tenemos un acceso prioritario a las ofertas que ellos tengan. Cada vez que sacan ofertas, nos llegará primero a nosotros ese tipo de ofertas para que tengamos una ventaja a la hora de poder comprarlas. Que también es interesante porque las unidades a veces son limitadas y, pues, cuanto más llamativo es un producto, más demanda tiene. Entonces nos viene muy bien tener ese acceso a la prioridad en ciertos productos. Por lo demás, esto es todo. Vamos a firmar el convenio y, como siempre, dar las gracias por haber asistido a la rueda de prensa, que nos ayudéis a dar difusión a todo este tipo de noticias
Y bueno, ya sabéis, todo esto lo vamos haciendo para mejorar un poco lo que es la competitividad del comercio en novela, para que salgamos adelante, son tiempos muy difíciles, pero bueno, vamos buscando convenios con unas empresas, con otras, para que todo vaya funcionando poquito a poco mejor. Muchas gracias. Almudena, ¿cómo se ha articulado el convenio? ¿Habéis sido vosotros los que os habéis acercado a la empresa? ¿La empresa se puso en contacto con vosotros? Pues yo creo que fue algo como unilateral, ¿no? Bilateral. Fue un comercio nuestro, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí. Que suele comprar en Retif, lo propuso. Entonces, ambos estuvieron de acuerdo, ellos, Retif ya tenía acuerdos con otros, otras asociaciones de comerciantes de otras ciudades, y así se llegó al acuerdo que tenemos en este momento.